Digo, oye, soy tu primo. Digo, ¿mi primo? ¿Quién es mi primo? Digo, soy Antonio Marín Albalate de Cartagena. Digo, toca tus culones. Digo, hostia. Bueno, hicimos amistad, nos llamábamos igual, por parte de madre de él y yo por parte de padre. Nos unió una fuerte amistad y le dijo, ¿y tú a qué te dedicas? Digo, yo soy poeta. Ya, mira, como yo también soy poeta. Ya lo estoy viendo, ¿no? Entonces le dijo, oye, mira, podemos hacer la primera pela, porque yo ya tengo grandes públicos. Entonces te pongo el tema del SGAE y tal, y recitaré una poesía tuya. Me sabe mal por los niños, pero ahí va la poesía de mi primo, que seguro que es mi primo porque su madre y mi padre vivían en el mismo pueblo de pequeños, en Zucaina, Castellón. Pues sí, será mi primo, no sé, va por ti, Antonio. La poesía entra en sueño, y esa le debe leer seguro, y bajo la luz. Y otra era broma. Anoche el capitán Memo, ese que anda por ahí con una gorra de marino para protegerse las ideas, se coló en el cuarto de la Peligros, la que se hace pasar por sanadora y lleva una imagen de una virgen en el coño. Papicho, de cúbito supino bajo la cama sintió pesada respiración pasarle por encima del estómago y así supo de sus jadeas de perro en celo ausente. De un sueño patibierdo en un tren de lejanías le vino entonces una gana grande de vigiar con ella. Muy lejos, lejos, muy lejos, no pudiendo más, la despertó para montarla a lo bestia, no faré en gesticulación. Y hacerlo un todo un poco más real. Mi primo, Antonio Marín Albalate, un aplauso. ¡Olé!